bless thy safe return. Let Karth and Frant serve your highness. We are here to serve your highness. Hola mortales, en este video explicaremos la era a la cual los dioses temen tanto y lo evitan a toda costa. La era de la oscuridad sería donde comienza un reinado por parte de los humanos, donde se narra que vendría el caos y la destrucción, o podríamos ponerlo como simple panfleto que vendían los dioses con el pretexto de alargar la llama. De una u otra forma, aquí explicaremos el tema y tú serás el que saque las conclusiones. Espero lo disfrute. Se dice que la era de la oscuridad comienza cuando la primera llama se desvanece, poniendo así fin la era del fuego, la era de los dioses. A pesar de que la era de la oscuridad es un concepto omnipresente en toda la serie Dark Souls, nunca es el estado actual del mundo en ninguno de los juegos existentes. Cada uno de los juegos de Dark Souls tiene lugar durante un punto tardío de la era del fuego, un punto que teóricamente podría conducir al comienzo de la era de la oscuridad, pero que no lo hace durante el transcurso normal del juego con una posible excepción. Según Kay del Acechador Oscuro, el no muerto elegido protagonista de Dark Souls está destinado a provocar la era de la oscuridad, ya que es el descendiente del pigmeo furtivo, que poseyó el alma oscura y la repartió entre los primeros humanos en forma de humanidad. Si los no muertos elegidos abandonan la primera llama tras la derrota de Wyn, señor de la ceniza, marcarán el comienzo de la era de la oscuridad y se convertirán en el legendario señor oscuro del que habla Kate. Es importante señalar que Kate dice a los no muertos elegidos que la era de la oscuridad aparentemente ya había comenzado poco antes que Wyn eligiera enlazar la llama, aunque aparentemente fue terminada y reemplazada por la era del fuego cuando la llama fue enlazada. En los juegos nunca se aclara qué implica exactamente el término era de la oscuridad, aunque el compendio canónico de la trilogía Dark Souls se afirma que es una época en la que la luz se desvanece, se anuncia un señor oscuro y la humanidad domina el mundo. Cuando los protagonistas reciben información sobre la edad de las tinieblas, suele venir de boca de narradores potencialmente poco fiables, de los que Kate y su homólogo, el buscador de reyes Fran, son ejemplos. Kate afirma que la edad de la oscuridad es la edad de los hombres, presumiblemente refiriéndose a la edad de los que poseen humanidad en contraste con la edad de los dioses, y también declara que Wyn resistió el curso de la naturaleza cuando enlazó la llama y prolongó la edad del fuego. La idea de que la vinculación de la primera llama fue antinatural y contraria al orden del mundo es un concepto importante en la serie Dark Souls, sobre todo porque la era del fuego se prolonga perpetuamente gracias a innumerables individuos sucesivos que tratan de impedir la llegada de la era de la oscuridad. Se puede suponer razonablemente que la edad de la oscuridad es la tercera edad en la línea temporal, tras la edad primordial de los antiguos y la primera edad del fuego. Dicho esto, la cuarta edad sería otra edad del fuego, la quinta, una edad de la oscuridad, y así sucesivamente. El proceso continúa a perpetuidad, ya que la transición entre estos dos estados es, de hecho, inevitable. Todos los intentos de trascender o romper este ciclo antes de la época de Lothric acabaron fracasando. En Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Aldia revela que, aunque la primera llama se desvanezca por completo, siempre quedará un fragmento a la espera de ser reavivado por un no muerto, creando un ciclo en el que la era del fuego conduce a la era de la oscuridad, solo para ser sacada del borde en el último momento. En Dark Souls 3, innumerables seres han prolongado la era del fuego, impidiendo su final y retrasando la llegada de la era de la oscuridad. Cuando comienza el juego, hay innumerables señores de la ceniza, aquellos que lograron unir la primera llama anteriormente,
y aún más no encendidos que no lo consiguieron. Finalmente, el príncipe Lothric, el ungido para enlazar la llama, y que de hecho nació con ese mismo propósito, rechazó la idea de que la Era del Fuego siguiera prolongándose, y en su lugar decidió poner fin a lo que él llamó la maldición de enlazar el fuego. Se activó entonces un plan de contingencia en que los anteriores señores de la ceniza fueron resucitados con la esperanza de que ellos, que habían enlazado la primera llama antes, pudieran hacerlo de nuevo. Sin embargo, para entonces, el mundo que se había creado durante la Era del Fuego se había convertido en una sombra retorcida de su antiguo ser. Como resultado de la prolongación de la era actual, cuyo acto constituía aparentemente un rechazo del orden natural, el mundo material se había corrompido irreparablemente, y todas las tierras de todos los puntos anteriores en el tiempo habían empezado a converger en un único punto, el reino de Lothric. Al revivir y ver en qué se había convertido el mundo que habían luchado por proteger, los señores de la ceniza también rechazaron la vinculación de la llama y se negaron a sentarse en sus tronos. Aldrich, uno de los señores de la ceniza, decidió no ocupar su trono tras experimentar visiones de las profundidades marinas y su inevitable llegada. Tras el fracaso de este primer plan de contingencia, se activa uno segundo. Los no encendidos, aquellos que intentaron unir la primera llama pero no lo consiguieron, resucitan de sus tumbas en el cementerio de ceniza y se les encomienda la tarea de colocar a los rebeldes señores de la ceniza en sus tronos para que la primera llama pueda unirse de nuevo. El cenizo, protagonista de Dark Souls 3, es uno de estos no encendidos. Después de que el cenizo derrote a cada uno de los señores de la ceniza y coloque sus restos sobre sus respectivos tronos en el santuario del enlace del fuego, el guardián del fuego retira las ascuas de los señores y se las otorga al cenizo, convirtiéndolo en un verdadero señor apto para enlazar el fuego, e imbuyéndolo con el poder para proceder al horno de la primera llama. Sin embargo, se hace evidente que en esta etapa de la Era del Fuego, que se ha prolongado de forma antinatural mucho más allá de su duración prevista, hay poco que se pueda hacer para mantener encendida la primera llama. Incluso si el cenizo decide enlazar la primera llama en el final 1, enlazar la primera llama, el fuego resultante de este renacimiento es pequeño y débil en comparación con el furioso infierno resultante de que los no muertos elegidos enlazaran la llama en Dark Souls. En el final 2, el fin del fuego, la primera llama se apaga, pero la guardiana del fuego revela que un día otro fuego se encenderá, continuando así el ciclo de luz y oscuridad, anulando los esfuerzos del cenizo. En el final 3, el fin del fuego, alternativo, si matas a la guardiana del fuego antes de que termine la cinemática, el cenizo se apodera de la primera llama mientras se narra el segmento final de la narración inicial. No muertos sin nombre, malditos, no aptos ni para ser ceniza. Y así es, que el cenizo busca brasas. Se desconoce lo que significa en el ámbito más amplio de los acontecimientos. Yuria de Londor insta al cenizo a tomar la llama para sí, para dar paso a una era de oscuridad, pues las hermanas de la Iglesia del Sable estaban bajo la guía de Keith. Este es el final 4, la usurpación del fuego. Las tumbas desatendidas es un lugar misterioso que se supone que muestra un mundo del pasado en el que se asentó la era de la oscuridad. Las tumbas olvidadas es un lugar misterioso que se supone que muestra un mundo del pasado en el que se asentó la era de la oscuridad. Ahora, con un conocimiento más profundo de este lore, entiendo por qué Lothric se rehusaba a encender la llama. Siempre lo consideré un cobarde por querer escapar del deber, pero con una visión más amplia de este tema, cosa que no entendí al jugarlo por primera vez, entiendo sus motivos, los cuales también concuerdan con los míos. Para mí, encender la llama es un ciclo maldito interminable que no tiene sentido sino para los señores o los dioses. Un miedo a perder su poder y que gobernaran los humanos. Definitivamente para mí la era de la oscuridad no es sino algo inevitable que no podía ser pospuesto, y por ello se fracasó muchas veces en el intento de reavivar la llama, llevando a su mundo a la ruina.
por querer preservar un mundo del que ya no tenían parte su nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una nueva era. ¿Y bien? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tenías conocimiento de estas eras y sus consecuencias? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.